Evangelio de Jesucristo, Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. De tal manera amó Dios al mundo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen está de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el Evangelio se centra en este versículo. El amor de Dios no es estático ni egoísta, sino que se extiende y atrae a otros a sí mismo. Dios pagó con la vida de su Hijo el más alto precio que se pueda pagar. Jesús pagó con su muerte el precio del pecado y de nuestras rebeliones, ofreciéndonos así el cambio a la vida eterna. Este tipo de amor no tiene comparación. Es un amor genuino, puro y sincero. Un amor que permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Es este gran amor el que nos ofreció una nueva vida en Cristo Jesús, no para condenación, sino para la salvación de todo aquel que en Él cree. La vida eterna no es la extensión de la vida mortal del hombre. La vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo que se da a todos los que creen en su nombre, como garantía de que vivirá para siempre en un lugar donde no hay muerte, enfermedad ni pecado. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando en el presente, sin tomar en cuenta que esta vida es momentánea. Es como un soplo que va y no vuelve, como lo dice el rey Salomón en sus proverbios. Es solo el comienzo de la eternidad. Creer en Cristo Jesús es poner al frente de nuestros planes presentes y nuestro destino eterno. Confiar en sus palabras y depender de Él en todo tiempo de nuestras vidas. Tengamos en cuenta que solo Dios puede salvarnos de la condenación eterna. Él es la luz del mundo, el que lava nuestras impurezas con su sangre preciosa. Existen muchas personas que no quieren exponer sus vidas a la luz de Cristo, porque temen que sean descubierto algo oscuro en sus vidas. Este temor las aleja de los propósitos eternos de Dios. El que ama las tinieblas se hace preso del pecado y de la condenación eterna por la desobediencia. Mas el que practica la verdad pone de manifiesto a la luz las obras hechas en Dios. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, de una manera tan perfecta, tan grande y tan sublime, amaste a los hombres. Qué bonito es saber que enviaste a Jesucristo para que nos salvara, tu Hijo unigénito. Enséñanos a apoyar nuestra confianza, nuestro corazón, nuestra fe en Él,
para alcanzar la salvación y la vida eterna. En esto consiste el verdadero amor que le manifiestas a cada hombre. Ayúdanos, Señor, a no llevar una vida de tinieblas con la cual te desechemos y te despreciemos. Tu palabra dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Enséñanos a ser hijos de luz, a ser verdaderos creyentes, que en nuestro corazón, en nuestra vida, verdaderamente esté el deseo de entregarnos a ti. Gracias te doy por esta palabra. Pido y oro por cada hermano y hermana que oran con nosotros en este momento, para que tus bendiciones nos acompañen y éstas sean en el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.